Hoy chicos os traigo el vídeo definitivo de iOS 13. En este vídeo voy a explicar todo lo que necesitáis saber antes y después de actualizar, ¿vale? Antes de actualizar vais a necesitar lógicamente espacio en vuestro dispositivo y además que vuestro dispositivo sea compatible. Estos son los dispositivos compatibles a partir del 6S, el SE también está incluido, también el iPod Touch. Y además, chicos, muy importante que es hacer una copia de seguridad antes de instalar por si hubiese algún tipo de problema. Este sistema operativo se lanzará este día 19 de septiembre. Tenéis que tener en cuenta que es un sistema operativo que va a descargar muchísima gente y antes de nada tenéis que ver que no va a ralentizar vuestro iPhone. Hice un vídeo dedicado a esto porque es una pregunta que me hacíais continuamente, así que os voy a dejar el vídeo por una etiqueta para que le echéis un vistazo. De momento, si no queréis que os pase esto, chicos, no actualicéis, ¿vale? Esperaos un poquito, miraos el vídeo, miraos las novedades que vienen porque son muchísimas novedades que estoy muy contento de deciroslas porque me encanta cuando un sistema operativo trae muchas cosas que a mí personalmente me hacen muy feliz. Y empezamos por el modo oscuro, ¿vale? El modo oscuro podremos activarlo desde varios sitios, desde el centro del control, que tendremos ahí una pestañita abajo, o también desde los ajustes, ¿vale? Podemos ir aquí y ya lo podremos activar, incluso programar para cierta hora del día, que es lo más lógico, ¿no? Por la noche o por la mañana muy temprano, tener el modo oscuro y luego por el día tener el modo normal con un aspecto básicamente como el que teníamos en iOS 12. Ya veréis que poco a poco se van a ir actualizando a modo oscuro más aplicaciones. Otra de las cosas que más me gustan de iOS 13 es el nuevo HUD de volumen, o más que nada que no nos aparece ya en el medio el volumen cuando lo subimos o lo bajamos, si estamos viendo un vídeo de YouTube, si estamos viendo un vídeo normal, fotos, aplicaciones, la verdad que aparecerá siempre en una esquina a la izquierda cuando nosotros estemos de manera vertical viendo el dispositivo, o arriba en el centro cuando estemos viendo la pantalla de manera horizontal. Así que chicos, un avance muy importante en este aspecto. Además, cuando tengamos un dispositivo Bluetooth como los AirPods conectados a nuestro iPhone o el HomePod, nos aparecerá ese dispositivo en el HUD de volumen, ¿vale? Dentro nos aparecerá la silueta de los AirPods si es que tenemos los AirPods conectados, o otro dispositivo Bluetooth si lo tenemos, ¿vale? Esto nos ayudará un poco a saber qué estamos subiendo o bajando el volumen o de qué. Además, en este nuevo sistema operativo tendremos nuevos fondos de pantalla que son estos, y abajo a la derecha, como veis, tiene como una especie de circulito que va a cambiar este fondo de pantalla en función del modo oscuro o aspecto normal en el que estemos, ¿vale? Es algo que solo está disponible en estos fondos, pero tenéis que saber que son nuevos de iOS 13. Tendremos en las cámaras que dispongan de modo retrato un nuevo modo retrato que lo estáis viendo aquí. Es así como blanco, diferente, pero bueno, va ampliando un poquito la gama de efectos que le podemos dar al modo retrato. En este caso tendremos que probarlo porque es un poco extraño, aunque a veces quedará bien, supongo, en algunas fotos. La app de fotos está rediseñada, chicos. Si entramos encontraremos una nueva pestaña. En esta pestaña que está totalmente recolocada abajo encontraremos, podremos dividirlo por años, meses, días, y además podremos ampliar o acercar pellizcando en las fotos, ¿vale? En este caso es una manera diferente. A mí me gusta seguir usando la pestaña de álbumes porque realmente ahí encuentro, estoy muy acostumbrado al sistema operativo que teníamos antes. Aún así tenéis que saber que está rediseñada la aplicación de fotos. Además, dentro de fotos vamos a poder editar de una manera más profesional nuestras fotos. Ya por fin no tendremos que descargar aplicaciones de terceros, podremos seguir haciéndolo, pero es menos necesario ya que podremos cambiar la luminosidad, la exposición, que bueno, es básicamente lo mismo, pero también el contraste, un montón de cosas. Y además en vídeos vamos a poder ya por fin voltear vídeos, recortar vídeos y editarlos con filtros, nuestros vídeos, de una manera mucho más fácil con iOS 13. Ya era hora, incluso no hace falta entrar a un vídeo y darle
al play para que se inicie el vídeo, sino que ya automáticamente se va a iniciar una vez entremos en el vídeo en la aplicación de fotos, en el carrete, el de toda la vida. Aún no está disponible, pero hay una nueva manera de iniciar sesión en aplicaciones que acabemos de instalar, ¿vale? Normalmente nos dejaba en Facebook, iniciar sesión con Facebook, iniciar sesión con Google, y a partir de ahora, para añadir una capa más de seguridad, Apple nos deja añadir sesión con su cuenta. Esto nos permitirá que ya no nos localicen, que sea mucho más privado y que la publicidad no nos persiga a todos sitios, chicos. Apple Maps viene con varias funciones nuevas. La primera y la que más nos ha llamado la atención es este Street Mode, o no sé cómo le llama Apple, pero podremos ir por la calle como básicamente ya hacía Google hace años, pero en este caso está un poquito mejorado. De hecho, yo tengo un vídeo dedicado a la comparación de estas dos funciones, la de Google y la de Apple Maps, la de Google Maps y la de Apple Maps, y las comparo un poquito para ver cuál funciona mejor, cuál Street View funciona mejor de los dos. En este caso, Apple Maps también tiene nuevas características como son las colecciones. A partir de ahora vamos a poder crear como aquellos sitios favoritos de una localización concreta o de el álbum, el nombre que nosotros le queramos dar. Si vamos a Barcelona, pues podemos crear aquellos sitios que más nos gustan de Barcelona, añadirlos a favoritos y ahí tenerlos un poquito pues concentrados para personalizar nuestro viaje. La aplicación de atajos también cambia un poquito, los colores ya no son tan intensos, cambia un poquito ese diseño, son un poquito más suaves y además nos añade una nueva pestaña que se llama automatizaciones. En este caso vamos a poder crear, pues eso, automatizaciones de atajos, que un atajo se añada o empiece a cierta hora del día. Está muy bien si controlamos bastante de atajos. Además, creo que haré más adelante un vídeo para deciros mis atajos favoritos y por qué los pongo a cierta hora del día. La verdad, una función que se añade a atajos y amplía un poquito el aspecto, el espectro de cosas que podíamos hacer con esta aplicación. Los AirPods también traen novedades. Por ejemplo, ahora Siri nos va a poder leer los mensajes mediante nuestros AirPods de segunda generación sin tener que, pues, pedírselo, ¿no? Simplemente Siri, léeme el último mensaje y te lo va a leer. Y además los AirPods traerán una función de compartir audio. Es decir, si tenemos dos pares de AirPods, podremos, mediante el mismo audio del iPhone que salga una canción, compartirla con dos pares de AirPods diferentes. En este caso, está muy bien esta nueva función, ya que no tendremos que ahí pasarnos el auricular a la otra persona para compartir nuestro audio. Tenemos que saber que los Memojis son ahora muchísimo más personalizables. Vamos a poder añadirle los AirPods incluso a nuestros Memojis, gorros, pues pendientes, collares, gorras, cambiar los tonos de piel, la boca, bueno, un montón de cosas. Ya sabéis, chicos, que los Memojis son tan amplios, podemos personalizarlos tanto como nuestra imaginación pues se inspire. Además, estos Memojis y los Animojis vamos a poder enviarlos mediante stickers o paquetes, se convierten por redes sociales, ¿vale? Vamos a poder enviarlos por WhatsApp, se añaden a nuestro teclado, además por Telegram, de una forma muy sencillita, y esto nos ayudará un poco más a compartir nuestros Memojis por todas las redes sociales que queramos. Nos vamos a mensajes, porque en este caso cambian bastantes cosas. Lo primero de todo es que vamos a poder poner un nombre a nuestro teléfono, ¿vale? Para que si le hablamos a alguien por primera vez no le aparezca más 36, 6, 8, 9, no sé qué. No, que le aparezca Manuel, Prol, por ejemplo, y podremos poner también una foto en nuestro perfil, ¿vale? Vamos a poder crear de cero. Si nos vamos al teclado, tenemos muchas funciones, pero la que más me llama la atención es que tenemos un nuevo teclado llamado Quick Path, o una nueva función para poder escribir deslizando el dedo sobre nuestras letras, sobre diferentes letras. Vamos a poder ir deslizando y vamos a poder ir creando las palabras que queremos enviar, lógicamente. La app Recordatorio se actualiza por completo, se actualiza el icono, se actualiza la aplicación,
que ahora es mucho más profesional, digámoslo así. A mí aún me quedan muchas cosas por saber de esta aplicación, pero podremos ya enviar recordatorios cuando o que nos recuerde cuando estemos en un sitio en concreto. Podremos enviarlo a cierta hora, un recordatorio para que nos llegue o, bueno, cosas muy personalizables que en este caso lo que más nos llama la atención es su diseño. El Face ID a partir de ahora tardará un 30% menos en aquellos dispositivos que lo tengan en desbloquear nuestro dispositivo. Además, funcionará desde diferentes ángulos, ángulos más amplios, desde más cerca, desde más lejos, y ahora las aplicaciones tardan la mitad en abrirse con iOS 13. La verdad que esto tendremos que comprobarlo, y los archivos pesan menos, así que creo que iOS 13 es un pasito adelante que necesitábamos, porque iOS 12 fue, la verdad, una locura de actualizaciones. Esto pues trae un poquito más de estabilidad. Para los desarrolladores, la aplicación de ARKit de realidad aumentada, a partir de ahora vamos a poder poner objetos delante de nosotros como si estuviéramos en un segundo plano. Esto antes no se podía hacer, parece algo básico, pero en realidad aumentada la verdad que es un paso hacia adelante. Igual que es un paso hacia adelante Apple Arcade, que a partir de ahora lo tendremos en la Apple Store por 4,99 al mes, el primer mes gratuito. Ya lo podemos probar con iOS 13, tiene en este caso al principio más de 50 juegos, tendrá hasta 100, y la verdad que son juegos totalmente gratuitos, que, bueno, gratuitos, los estamos pagando sin publicidad y que podemos jugar sin conexión. Es una opción más, igual que Apple TV, que también llega con iOS 13, que vale también 4,99, y podremos disfrutar de series y de películas originales que a la carta podremos seleccionar, descargar y ver en nuestros dispositivos. Tengo que decir que el App Store se ha remodelado gracias o a pesar de esto, y ahora en las actualizaciones tendremos que irnos a nuestra cuenta arriba a la derecha, y aquí encontraremos ya todas las actualizaciones. Perdemos la pestaña de actualizaciones, pero bueno, es por un bien mayor. Además, en esta sección de cuenta podremos ver las suscripciones que tenemos activadas, ¿vale? En este caso podéis ver que si nos suscribimos a Apple Arcade, por ejemplo, nos aparecerán aquí nuestras suscripciones y nos avisará cuando vaya a caducar, se vaya a actualizar, nos vaya a cobrar un mes más, nos va a decir antes, mira, esto va a caducar, ¿quieres volver a renovarlo? Sí o no, para que no paguemos y realmente no nos demos cuenta. Ahora podremos usar nuestro móvil sin tocarlo, ¿vale? Solamente con nuestra voz. Esto está hecho para personas con movilidad reducida o con otro tipo de problemas. Está muy muy bien, ya que, como os digo, podremos controlar nuestro iPhone solamente con la voz de una manera súper sencilla. Tengo un vídeo dedicado a ello por si queréis verlo. A ver si me acuerdo y lo voy a dejar por aquí arriba, chicos. Mail también es una aplicación que se actualiza con nuevas funciones. Incluso podremos añadir nuevas fuentes. Pero en este caso, la flechita esta que podremos darle va a activar varias funciones en las que podremos modificar nuestro texto de una manera mucho más sencilla. Y como os decía, podremos agregar nuevas fuentes de texto al sistema operativo. No nos aparecerá en la pantalla principal, pero sí estas fuentes de texto podremos utilizarlas tanto en Mail, podremos utilizarlas también en Pages, en otras aplicaciones como Photoshop, si tenemos añadidas estas aplicaciones en nuestro dispositivo. La aplicación de notas, aunque parezca que no, está renovada, tiene un nuevo panel que podremos verlo, y la verdad que hay pequeñitas modificaciones en la aplicación de notas, nada que nos llame muchísimo la atención. Es verdad que los iconos son diferentes, pero en este caso simplemente deciros que son detalles, sí que están tocados, ¿vale? En Safari también tenemos pequeñas modificaciones, tanto en la pantalla de inicio aparecerá nuestros favoritos, nuestros visitados frecuentemente de una manera diferente, también nuevos iconos que podremos verlos, hay un poquito más como en negrita, pero la función principal y que a mí me ha llamado bastante la atención es que ahora vamos a poder elegir si queremos ver las previsualizaciones de los enlaces o no. Manteniendo pulsado en ese enlace ya podremos ver ahí abajo ocultar previsualización de enlace o mostrar previsualización de enlaces para ver en una pantalla pequeñita eso, lo que vamos a ver después de ese enlace, para que no nos engañe. Otra cosa que me gusta muchísimo es la carga optimizada de nuestra batería. Si nos vamos a los ajustes a batería, vamos a encontrar una opción en la cual iOS 13 va a ser inteligente, va a aprender de nuestros hábitos para cargar la batería hasta el 80% y dejar un 20% para 10 minutos
antes de que nos levantemos y así que no se degrade la batería con el tiempo, ya que si está mucho tiempo cargada al 100%, pues puede tener problemas nuestra batería, se degrada antes. En este caso, iOS 13 va a cuidar un poquito más de nuestra batería. En la aplicación de libros tenemos un detalle pequeñito que cambia, que es que tendremos objetivos de lectura. Vamos a poder ir cumpliendo nuestros objetivos y está muy bien porque es como algo que nos anima a leer. En este caso también servirá con PDFs o con cualquier otra cosa, pero en este caso son como metas a cumplir. Así que chicos, creo que ya he dicho muchísimas novedades de este sistema operativo. Por supuesto que hay más detalles, más cosas pequeñitas, pero realmente son tan detalles que probablemente iréis descubriendo vosotros mismos poquito a poco y ya os irán llegando. Y si queréis que haga más vídeos, por supuesto, haré un vídeo de funciones un poco ocultas que existen en iOS 13. Y la verdad que muchas gracias por apoyar el vídeo, muchas gracias por seguir este canal. Intento, pues sí, chicos, hacer todo lo que puedo. Espero que os haya gustado, espero que sigáis viendo mis vídeos y nos vemos, chicos, en el siguiente. ¡Chao!